Miren, dijeron que sembraron. Estamos en los días que no podemos salir mucho. Entonces, aquí, miren, creo que aquí sembraron. ¿Qué sembraron aquí? Ah, algo me dijo Sheila que habían sembrado aquí. No sé, están agarrando todos los espacios para sembrar. Miren cómo va el. Pusieron la planta de higo ya en el suelo. Disculpen los perritos de los vecinos. Y miren cómo viene ya lleno de. Ok, miren. El higo creo que hasta está más bonito, más grande. Nada más lo pusieron aquí porque dice mi cuñada que cuando lo sacaron, toda la raíz ocupaba la maceta. Entonces, miren, vienen más bonitos los higos. Y creo que van a quitar toda esta piedrita para sembrar vegetales. Y acá. Hay un reguero de juguetes porque se salen los niños a jugar. Esos son los arbolitos que puse, parece ser que sí, van bien. Y ahí voy a poner otro tipo de vegetales. A ver qué vamos a poner. Y miren, acá anduvieron estas en la siembra. Es que todo este espacio se puede ocupar para, yo creo que lo vamos a acercar, le voy a decir a Sheila. Y sembrar todo en esta parte. Porque tiene muy buena tierra. Entonces, mire, no, pero es que sembraron muy extraño estas. Yo no veo qué hicieron. Y si es semilla, la pusieron muy abajo y no va a salir rápido. Ahorita que vengan les voy a preguntar. Porque aquí, miren, en esa hilera de ahí, puse unas papas. Y sé que en ese cuadrito, a ver, que se ve ahí como muy acomodadito. Sheila puso rábanos. Pero es que sembraron muy así, muy extraño. Miren cómo sembraron. Tenían que haber ido como en hilera, pues para que hubiera más campo. Estos ocurrentes, pero bueno, sembraron. Pero aquí hay mucho espacio todavía para sembrar. Estaría bien cercar ¿cómo se llama? Pues. Miren qué bonitas están las flores. Aprovechar ese espacio para poner vegetales que salen rápido. Aquí algo pusieron, miren. Creo que aquí pusieron pepinos. Pero la tierra está muy seca. Para la semilla tiene que estar siempre mojado. Estas ingratas. Es que yo creo que estas nunca habían sembrado. Pero si siempre tiene que estar húmeda la tierra para que germine. Y así de seca, pues no va a salir. Y miren, aquí traemos un relajo. Ahorita son los días que pues se supone que no debe uno andar saliendo. A mí no sé si me va a dar gripe, ando así medio rara mocosa. Pero o sea, nada más siento así como. Creo que fueron estos días como que estuve afuera con los niños, que cambió el clima, como que no traía suéter. Así que traen un relajo, porque ahorita hay un relajo más de juguetes y todo, porque como están los niños, van a tener 3 semanas de vacaciones ahorita, porque acaban de aumentar una semana más. Una semana, creo. Sí. Entonces, Sparky. Y entonces lo que hacen es que echan a los niños para acá para afuera que jueguen, porque si están adentro están de un aburridos, entonces los echan acá afuera a que vengan y jueguen y correteen. Así que por eso hay juguetes tirados y relajo por todos lados. Pero el chiste es que se desaburran y que anden tranquilos. Pero miren qué bonito se dio el ciclamen. Ya saben que me encanta el ciclamen. Miren. Bien, bien bonito. Y bueno, voy a ir a lavar los platos porque en eso andaba. Y iba a sembrar más papas, pero estas canijas ya no me dejaron lugar. Voy a sembrar a un lado el arbolito, creo. Oye, ¿cómo te subiste ahí? Estaba lavando los platos y nana, nana, nana. Y miren dónde está. ¿Por dónde te subiste? ¿Con qué te embarraste ya? Ah, no, sí, así límpiate las narices. Así. Oye,
Oye, niña. Catalina. Pareces a la niña de la familia Peluche. Se parece a la Matilda también. Ya sé cómo se subió en el banco acá. Oye, ¿por qué te subiste? Te embarraste de dulce, ¿ya viste? ¿Eh? Y yo limpiando la cocina y está. Bien, gracias. A ver la mano. Oye, ¿por qué te subiste aquí? No te andes subiendo. Para bajar te va a hacer el relajo. Ay, Dios mío. Sí, ay, Dios mío. Deje ahí. Hay que quitar estas pastillas de aquí porque ahorita. Vamos a bajarte. Andas, te ensuciaste la mano. ¿Cómo de que no? A bajarse. No tienes que estar aquí arriba. Vamos a bajarte. Ay, Dios de mi vida. Mira, mira. Hola. Hola. Mi sifusa. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, váyase para allá, pues. Voy a limpiar. Horas de botellita de vidrio. Si no hay comida, te tomas una soda. ¿Ves? No beans, no rice. Nope. Se supone que tenían, pero pues ya cuando entramos nosotros ya no había. Pero el señor dijo que parece que para lunes van a tener, pero pues. Guay. Pero we're just getting more, because in case we need more. Un frego de sopa maruchan, un frego de pap compramos un sacote de no sé qué tantas libras de papas. We got oil, there's a lot of bread. Mira, si ya pescó mi vaso. ¿El agua? Ahí tienes uno tú, pues. ¿Qué es? Agua. Traes una galleta. ¿Dónde está la pelota? ¿Y tu galleta? Mira, y luego le vamos a hacer uno de esos, mira. Este pizza, ma. No, mira. Oh. ¿Ya viste? A ver, vamos a taparlos. La hija del maíz anda haciendo algo. Sebastián. Sebastián, ¿por qué estás tan bonito? ¿Qué vamos a ir a hacer ahorita afuera? La cocheros. Los pateiros. Vamos a ir a hacer los pateiros. Vamos a sembrar más papas. Las están haciendo un sándwich. Aquí estamos muy sentaditas. Tomándome mi vinagre, miren. Y unos sándwiches. Entonces vamos a ir afuera. A sembrar papas. ¿Por qué hacen los ojos así? No, es porque la. ¿Por qué la qué? Ay, Sebastián, Sebastiancito. ¿Qué? A ver, Catalina. Así, mamá, en el carrito. ¡Uy, qué coqueta! Mira. Ah, Catalina, mira. Mira, Catalina. A ver, hazme a mí. Hazle a ti, ¿Cómo me hazle. haces?
Uy, el dedito. Ahí va con los gagos así. Y luego voltea la habitación. Así lo. Eso fue el papá. ¿Qué andas haciendo? ¿Y tu Nimo? ¿Dónde lo dejaste? Ahí en la cama de las muñecas. No te vayas a subir ahí, ¿eh? Que te conozco, Mosco. Te conozco, Mosco. ¿Quién es la niña más preciosa de esta casa y más gruñona y más mula? Este que agarre uno, verá. ¿Te lo vas a comer? A ver, cómetelo. Ahorita. Catalina, ¿te lo gustó? Mira cómo se baja esto. Ay, Dios de mi vida. Es cosa seria. Andamos en la sembradera. Volvió a poner papas. Ahí, en esa parte de ahí. Miren, déjenles enseño acá ahora cómo va. Así aquí. Nomás que se sembró así. Todo eso está sembrado ahí. Ahí hay tomates, tomatillo, melón, morrones, calabazas. Ahí hay rábanos, papas. Y aquí andamos. Se le anda limpiando el porche. Aquí ahorita sembré más papas, todo ahí. Anda echando, lavando el porche. Miren qué bonitas las flores que puso Sheila. Estas que parecen como lavanda. También bonitas. ¡Ay! ¡Ay, bebé! Qué chorreada andas. Ah, sí, están las manos todas sucias, pero andan aquí afuera en zumba jugando. Que se entretengan. Como ahorita no pueden salir, aquí corren. Así que aquí se la pasan todo el día corriendo. El higo, miren, muchachas, cómo está. Ahí está. Lo pusieron en el suelo y está bien grande. Así que aquí andamos. Como da vuelta la Catalina, ¿verdad? Si es que no se cae. Y bien rápido que le da. Sheila, ¿cómo sube el carro para pasar la manguera? En el camino. Pásate, Catalina. Andan muchas porque las flores estas. Mejor se regresó. Oh. La Catalina. Vente pues. Fabuloso, un poquito. Un poquito como de fabuloso. Es muy fuerte. Lo sube. Fabuloso. También un poquito nada más porque va a hacer mucha espuma. Que dice que huele feo ahí porque como están los perros ahí, a veces como se hace frío, ahí andan y se han de haber orinado ahí. Y andan limpiando con cloro y jabón. La Catalina tiene un carro grande, pero no, agarra ese chiquitito que trae.